gran circo. Hola Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Juan García Vicente y mi relación con la Casa de Campo pues se remonta ya a muchas décadas. Y bueno, he sido vecino y tengo una relación sentimental bastante fuerte porque gran parte de, bueno, de mi tiempo lo he pasado aquí. He practicado atletismo, en fin, me dejo aquí mis sudores. Y luego después estoy en una plataforma, sabemos, de la Casa de Campo, y luego otra entidad también que estudia el desarrollo de la guerra en Madrid y en la Casa de Campo en concreto, ¿no?
El papel de la Casa de Campo en la Guerra Civil fue muy notable, sobre todo a nivel propagandístico e incluso, bueno, se hizo famosa a nivel de todo el mundo, ¿no? En las canciones épicas que se desarrollaron en aquel periodo. Y desde el punto de vista de la acción de las fuerzas contendientes, fue un escenario nada menos que durante 27 meses, que la ciudad de Madrid estuvo asediada pues prácticamente, bueno, pues en los mismos barrios, ¿no? A poca distancia, ¿no? 20 metros les separaban las trincheras de un frente y de otro, ¿no? Y la Casa de Campo era un objetivo de entrada de las tropas de Franco, porque era más fácil penetrar en la ciudad, mejor que por los barrios proletarios de Vallecas o Carabanchel, donde provenían, donde tendrían más resistencia. Aquí entraban directamente en el corazón de la ciudad, y esa fue la táctica de entrada a la ciudad, que luego fracasó por la defensa de las tropas republicanas y de las brigadas internacionales. Esto forma parte del puesto de mando del ejército franquista que asediaba a Madrid. Bueno, es una construcción mixta de ladrillo, no es característica de los fortines, que suelen ser construcciones sólidas de hormigón, con piedra, en fin, esto es un poco atípico, ¿no? Y en definitiva el frente estaba a cierta distancia de aquí, más próximo a 2 kilómetros aproximadamente. Cuando se hace una obra civil, por ejemplo, a proximidades de la M30, cerca del puente de los franceses, salió la espoleta de una bomba de mortero. Llamamos a la Guardia Civil, que tuvo que desactivarlo, y también descubrimos restos de un obús del 15 y medio, que es un considerable, es un artefacto bastante grande, y estaba fracturado, no tenía carga aquel, pero vamos, las balas y elementos de la guerra suele ser frecuentes encontrarlos después de días de lluvia que se lava el terreno, y suelen aparecer. Y muchos años después de la guerra, al hacer alguna excavación en las proximidades del lago, aparecieron restos de varias personas que eran milicianos, y aparecieron los correajes, ya todo muy deteriorado, pero no quita que, eso sí, sigan apareciendo restos en algún lugar. Es que todavía no se han cerrado las heridas de la guerra civil, lamentablemente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, por fortuna, la composición del Nuevo Mundo, sobre todo en Europa, da posibilidades de que no existan más. La Unión Europea se constituye para eso, para evitar enfrentamientos entre los países de la Unión Europea.